Vamos a saludar a uno de los participantes en esta 11ª edición de la Ruta de los Coches Histórico Costa del Sol, y el señor Alan, que es de Bélgica, por primera vez se une a esta concentración de coches y trae un modelo que él mismo nos lo va a explicar porque él es muy entendido en estos coches. Alan, buenas tardes, bienvenido aquí a Marbella. Buenas tardes, gracias. Bueno, el coche es un Chrysler de Soto. De Soto es de 1928. Ha hecho estos coches nada más que durante un año, porque Chrysler ha comprado la marca, porque quería un coche de alta gama, más para las señoras, porque era un coche de más para las señoras. El motor es un 6 cilindros, 3 litros. Los frenos son ya hidráulicos, era en esta época una novedad. ¿Y qué más puede decir? Bueno, el coche anda bien. ¿Cómo llegó a sus manos este coche? ¿Cómo llegó a sus manos? Porque al igual tiene una historia también detrás este coche, ¿no? Bueno, este coche no tiene muchos propietarios, ¿eh? Este coche, el primer propietario era un médico en Reims, en Francia. Después el coche se fue a Bélgica, otro propietario, y después yo lo compré. Porque el señor tenía ya 84 años y no podía andar más con este coche. Y bueno, y la verdad es que usted, muchas veces hemos hablado con propietarios de estos coches, aficionados, y con un joven muy bonito, que tienen más de uno. Seguro que usted tiene solo este, tiene alguno más, ¿no? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Ese para ser el año próximo. Sí, es un MGA. MGA. 1600 MK2, también de 1960. Tengo un Mehari, coche de 76. Uh-huh. Y bueno, ¿pertenece usted a otros clubes, sí, más? O mucho, sí, seguro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque cada club tiene su gente, como se dice, ¿eh? Uh-huh. La gente de coches, bueno, nosotros llamamos eso coches antes de la guerra. Pero usted no dice nada, pero cuando se dice antes de la guerra, es antes 1940. ¿Eh? Esto es así, bueno, es de 1929. ¿Eh? ¿Cómo se siente usted conduciendo este vehículo eso tan es bonito? Es fácil, es muy confortable. Esto lo puedes pedir a mi esposa también, es muy confortable. Es en realidad el coche de mi esposa. Porque, ¿ya? Bueno, pues ya le preguntaremos cuando vaya surgiendo los días, que os queda todo el fin de semana por delante, para ver qué le está pareciendo la ruta y la Costa del Sol. ¿Conocía Marbella? ¿Conocía? Yo la conozco ya. Hace mucho tiempo. Sí, he venido muchas veces aquí. Pues enhorabuena por tener esta maravilla de coche. A su esposa también, que no la conozco, pero no, la conoceré. Y que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Y ya me contará qué le ha parecido la ruta que está planeada para vosotros. No hay muchas subidas. Mucha cuesta. ¿Sí? No mucha. Bueno. Bueno, pues enhorabuena por gracias, tener este coche que es historia y que se le va a transmitir a los jóvenes. Hay nada más que dos, ¿eh? En Europa que funciona. Conozco otro que está poniendo todo junto, pero... No hay manera, ¿no? Primero, el señor es bastante viejo y... tienes que encontrar las piezas, es eso el lío. Eso es complicado, muy complicado. Sí. Bueno, a ver, que el señor Alan no ha hablado de la mascota, que es muy interesante. Háblenos de la mascota, se llama mascota, ¿no? Lo que lleváis. Sí. Bueno, en nuestro jargón se llama mascota del coche, sí. ¿Y es un conquistador? Es un conquistador español, de Soto, es por eso que se llama. De Soto vino en Estados Unidos después de Cristóbal Colón, y ya, también uno de la tierra, ¿eh? No era marinero, ¿eh? Como todos los otros. Bueno, pues nada, espero que conquistes Marbella y lo paséis todo genial en esta ruta. Gracias.
Bueno, hablamos con Pepe Romero. Ya estamos aquí en el hotel donde se están alojando los participantes a esta concentración, 11 años ya, y bueno, siempre con diferentes rutas, y hoy ya llegando, que ya nos faltan casi nada, ¿no? Nada. Ya mañana por la mañana comenzamos la ruta, la primera ruta. Y salimos a las 9:30 de la mañana de aquí. Nos vamos a Ojén, hacemos los caracolillos en Monda, Guaro, a los Zainas, y subimos para arriba ya ahí, y después vamos por Pizarra, tenemos un aperitivo en Pizarra, y vamos a un museo que hay allí en Pizarra, y ya después bajamos al restaurante que está abajo, cerca de la costa. Y ya de allí nos venimos para acá. Después llegaremos aquí a las 5:30 al hotel, más o menos, de la tarde. He visto que hay coches que no habían venido nunca, ¿no? Participantes sí, nuevos, con su señor de Berga, que trae un coche muy bonito, y dice que es la primera vez. Sí. Pero es que no había visto en YouTube, ¿eh? No había visto ya en YouTube. Sí, este año tenemos, son 5 coches de los que no son socios, que vienen aparte, que han llegado nuevos este año, 5 nuevos de los que es que vienen de toda España, oye, de todos los puntos de España. El mejor club que hay ahora mismo, ¿no? Ahora mismo dice ellos que sí, que somos el mejor, ¿no? No sé, algo tendrá el agua cuando la bendice, Pepe, ¿no? Por algo será. Bueno, la verdad es que veo a la gente muy animada en este primer día, alojándose con sus maletas, traen sombrero, porque luego la noche de gala, que está ahí en Nuevo Reino, va a ser la noche espectacular. No, mañana no se va a hacer buena también. Mañana no se va a hacer desfile. A mí me encantan los desfiles porque se hace bien. En el sitio es un sitio encantador, porque las marcas del Duero es fantástico para eso. Vamos a tener música de los años 20, 30 y 40. Toda la música que va allí va a ser de ese estilo. Bueno, va a haber una iluminación muy bonita, porque hemos cogido este año para meter una iluminación bonita allí, que esté aquello agradable, simpático. En fin, vamos a pasar una noche muy buena, muy buena. Mañana, igual que el sábado. El sábado tenemos por la mañana, salimos a las 9:30, nos vamos a Estepona, hacemos Estepona. Una vez que hagamos Estepona, nos vamos al mirador que ha hecho Estepona, y allí me van a dar una copita el alcalde, porque mi primo es que es lo mejor que hay. Es urbano, igual que yo. Y entonces después de allí nos venimos para Marbella, hacemos Puerto Banú y Marbella, y ya aparcamos los coches en Marbella, porque a las 2 tenemos que estar en el barco. Embarcado, sí, porque a las 2:30 sale el barco ya con la comida y con todo, porque vamos a comer harta más. ¿Y qué ruta es el barco? ¿Alguna ruta? Pues lo que es Marbella, la costa de Marbella. ¿Y Puerto Banú? No, lo que es la costa de Marbella, la costa de Marbella, para ver Marbella, los 27 kilómetros desde la mar. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y en exclusivo para los participantes? Sí, nos llevamos 2 horas alquilados. Por cierto, ya está todo pagado, está todo eso. Oye, Corbacho nos va a traer la comida toda ahí. Sí, llevan barra libres también, todos lo van con barra libre, igual que el año pasado. Nomás que este año va más fuerte de bebida y eso, porque como llevamos la comida en el barco también, y el postre nos lo han hecho las mojitas de Ronda. Bueno, y el día del desfile, los participantes van también vestidos de la época. Está dado libertad para que vaya el que quiera. Sí, sí. Es muy bonito. Entonces, algunos irán y otros no irán. Yo voy, desde luego. Yo lo tengo muy claro que voy. Bueno, pues desear una feliz ruta y después tenemos la noche final, que ya es después del barco y eso, ya se viene aquí al hotel, y por la noche tenemos la cena de gala en Nuevo Reino, con música ya hasta las 2 o las 3 de la mañana, hasta la hora que sea. Aguante el cuerpo. Y el domingo, cada museo a los Unidos. Pepe, muchas gracias por atendernos, gracias siempre, tan fenomenal, y que lo paséis muy bien. Venga. Gracias.